11 y 45 minutos de la mañana de hoy viernes 25 de octubre de 2024. Bueno, pues en la conexión anterior hemos estado con una ingenua que ha venido a ver lo, de la, lo del biberón caprino y ha caído en nuestras redes. Bueno, pues en este momento tenemos aquí en el set de agroradio de Agro al alcalde de Berja, José Carlos Lupión. Alcalde, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues nada, hace unos instante dándole de, de mamar a, a esos seis chotos que hemos traído de, de la raza granadino. murciana Te he visto, alcalde, Lo he visto muy entregado, ¿eh? Sobrado, sobrado. <laughs> no, muy bien, una experiencia muy bonita, es verdad. Yo, bueno, pues de no, recuerdo mi abuelo siempre ha tenido ¿Sí? Ah, sí, pero, bueno, no, 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 gran rebaño, pero siempre tenía no, no, tres no, lo que era la, la autosuficiencia de, de los los 70 y eso, de y principios de los 80. ...y no había tenido oportunidad de repetir después... ¿eh? Pues, ...de eh, darle un biberón... ...está cerca de, de, de los Chotillos... Muy ...es muy, muy agradable. <laughs> bueno, pues eh, hoy ha sido un poco el pistoletazo... ...que bueno, esta tarde ya esa gran inauguración... ...también con ese maridaje de vino en la Sala Plaza San Pedro... ...y mañana repetimos con más biberón caprino y ese concurso de, de, de choto tradicional, que de hecho un equipo viene desde la provincia de Granada, ¿eh? es decir, esto está levantando bueno, expectativas, ¿eh? Sí, sí, esto se está poniendo a <laughs> un nivel, bueno, pues es muy interesante, como digo, además es muy necesaria esta jornada, de, bueno, pues es verdad que los chotos, ponerlos en valor, la, lo que es la, nuestra ganadería, sí. pero también las la oportunidades gastronómicas que da, así que bueno, son unas jornadas muy bonitas. Y animo a todo el mundo a que venga porque van a, se van a ir muy contentos, desde luego, igual que lo estoy ahora mismo. <laughs> bueno, ya se está viendo el montaje, ya se está viendo el montaje sí. y no está terminado hasta mañana por la mañana, que queda el, bueno, pues poner las flores, como se dice, ¿no? Que eso ya será mañana. Y entonces, cuando realmente lucirá la plaza de toro para este evento, como debe de, de lucir. Eh, lo que también que quería comentar es que hay mucha gente que nos dice que, bueno, que si es que es gratis, no, no. Si cuando queremos hacer un evento para ponerlo en valor. Precios populares, eso sí, uh -huh. precios populares, pero <laughs> gratis no. Por ahí se escuchan los, los granidos de los chotos y bueno y, y los miembros de la Asociación Síndrome de donde Elegido se lo están pasando bomba, dándole de mamar. Bueno, alcalde, eh, hablen un poquito de la localidad de, de Berja para esas personas. Hay que recordar que la, la emisión de Agroradio llega a toda la provincia de España. De, de España, de Almería. Bueno, pues no tampoco es poco, eh. Almería es grande y, y, muy, y muy diversa, como es nuestra querida España. Bueno, pues verja siempre ¿qué tengo que decir. Si tengo que decir, me tiro aquí dos horas y no, no terminaría. ¿no? tiene muchos atractivos, el turístico, el cultural, el de calidad de vida, el de que se afianzan las familias, que los niños tienen actividad, que nuestros mayores también. Y bueno, pues un, un pueblo que, que quiere seguir creciendo, que está muy orgulloso de su pasado, que está muy esperanzado en su futuro. Y como evidentemente somos un pueblo eh, agrícola y dentro mm. de la, la ganadería y la agricultura van de la mano, que nosotros somos agricultura, pero la ganadería también existe allí. Al que tenga la buena idea, la feliz idea de venir por aquí, tanto con los niños para que puedan tener esa experiencia que acabo yo de disfrutar ahora mismo, <laughs> y lo que están disfrutando también la asociación de Síndrome de Lago de elegido. Pues se va a encontrar un pueblo acogedor, un pueblo que tiene muchos servicios, un pueblo en el que siempre hay algo que hacer, un pueblo que está deseando mostrar a todos los que quieran venir de Almería y de fuera de Almería lo que somos y nos encontramos en un marco in inmejorable. Una plaza de toros con la historia, con el sabor que tiene esta, pues no hay mucha en la provincia de Almería, por pues no decir casi ninguna. Se, con los, manos, los dedos de una mano... No, no sobran. Eh, así que, pues eso, Verja, un pueblo con ganas y deseando. Alcalde, ha dicho muchas cosas que, que enseñar. Es decir, eh, no lo sé, eh, a lo mejor meto la pata, pero creo que soy el único municipio de la provincia que todos los fines de semana tenéis eventos. Unos más chicos, otros más grandes. El que va a deportar es este. Te garantizo que eso es cierto y doy fe, porque también te digo una cosa: mi responsabilidad y mi compromiso es estar siempre dentro de lo que se puede en todo y no, no se paran, verdad que no se para. Te podéis ir diciendo, bueno, por el fin de semana tenemos esto, el siguiente, la Expo el siguiente. O sea que siempre. siempre hay algo. Ahora mismo vengo también de estar con la Asociación Almeriense de Esclerosis Múltiple, que van a tener una jornada también aquí en nuestro municipio hoy, disfrutando de nuestros edificios singulares, de nuestro casco antiguo, de nuestra. de nuestro Molino del Perrillo, de nuestra Plaza Porticada. Van a comer aquí, o sea que. Como he dicho anteriormente, estamos deseando siempre hay algo que hacer y el ayuntamiento siempre está pendiente y deseando organizar cosas, porque bueno, creo que eso enriquece. Uh -huh. eh, hay que decir que eh, este evento también tiene su parte solidaria. Eh, hay una asociación, Asten, eh, una asociación nacional para enfermedades raras, Unos 500, unas 500 personas a nivel mundial tienen esta, esta enfermedad. Y bueno, pues nos pidieron. Eh, Ayuda y, y, y la organización se la va a dar. Pues y vamos a empezar con un sorteo y al final van a ser dos sorteos: es decir, se van a vender papeletas de 5 euros. Es decir, y en la misma papeleta van dos sorteos: uno con un eh, número premiado de la 11 del lunes 28, cuatro sobres de semilla de eh, Sursi y un lote de Agrinova para el número posterior. Y martes 29 Diamond Seed. Regala tres sobres de eh, Rossoneri más número posterior otro lote de Agrinova. Eso quiere decir que, la, que en un momento que las empresas se enteran de que está haciendo algo, te llaman. Bueno, de hecho, se ha tenido que montar todo a última hora. Y lo que hace falta es que se vendan todas las papeletas y que se le pueda dar un dinero a esa, a esa asociación. Eh, también hay que decir que tenemos animación. Vamos a tener una charanga los dos días. Vamos a tener parque infantil, también habrá un pequeño mercadito y la gran sorpresa: una cabra loca. <laughs> una cabra loca para que los niños disfruten con la cabra loca, también los, los mayores, los padres. Es decir, el que no viene porque no se entera, enterado, <laughs> digo yo, porque no quiere venir. Porque lo que se va a liar aquí mañana y pasado o sea esta mañana y ya. Pues lo que se está viendo con, con el tema de las cabras y cómo están disfrutando sí. todas estas personas. ¿Qué es lo que se, pre se pretendía con esto del biberón caprino? Que la sociedad no pierda el contacto con, con, con el sector primario y que sepan de dónde viene lo que, lo que se comen, lo que se llevan a la boca. Sí. Alcalde, que muchas veces no, no se dan cuenta. Pues de tu intervención me quedo con dos cosas. Primero, efectivamente, no hay que perder nunca de vista a las personas que más lo necesitan. ...a las personas que necesitan pues, ese hombro en el que apoyarse... ...que necesitan recursos para que se siga con la investigación... ...y el desarrollo de nuevos fármacos, de nuevos tratamientos... ...que mejoren la calidad de vida de las personas... ...y si como sociedad queremos crecer... ...tenemos que tener siempre muy presente... ...muy presente que a nuestro lado hay personas... ...que cada uno tiene su singularidad... ...que no todo es de color de rosa... ...que las empresas tengan esa sensibilidad... ...que AgroRadio, el grupo AgroRadio también lo tenga... ...y el Ayuntamiento como no puede ser de otra manera también, así que por esa parte me quedo me quedo con eso, que si este fin de semana también conseguimos poner una, un grano de arena en la montaña que se necesita, también podemos sentirnos orgullosos y es importante y con respecto a no no olvidarnos nunca de quién somos, de dónde venimos y, qué, y cómo, por qué somos como somos bueno, pues la ganadería también es muy importante y por eso cuando se plantearon hacer esta jornada pues desde primer, desde el minuto cero, con mi concejal. Jorge Moreno, de Agricultura, al frente, no lo hemos dudado. Y dentro de las posibilidades que tenga el Ayuntamiento de Verja, siempre está abierto a todo eso: a la solidaridad y a afianzar nuestras raíces. Pues alcalde, espero verle por aquí estos días. No lo dudes. <laughs> José Carlos Lupión, alcalde de la localidad de Berja. Pues nada, alcalde, muchas gracias por apoyar este evento y también muchas gracias por tener unos minutos que te, tenés una agenda que bueno, la mía es fina, pero <laughs> la de la de su persona tampoco se queda atrás. Vamos, ha llegado tal y se tiene que ir porque tiene sí, otro compromiso. Pero lo... cosas, pero que te digo que no aquí estaremos todo el tiempo que se pueda, que va a ser casi todo, uh -huh. y deseando también de formar parte en la parte de degustar la, el concurso de. de, hay, hay, de Choto. Que, hay que decir que la Corporación Municipal de Verja está bastante preparada, incluso para el tema de cocinar. Choto, el señor sí, sí. Edil de, de Agricultura <laughs> es buen cocinero, lo que pasa es que lo lleva en la intimidad. Sí, estoy sí. <laughs> fe de que es bueno, estoy fe de que es bueno. Es verdad que se lo hace de vez en cuando, con lo cual te deja siempre con ganas de volver y, y eso lo, lo espacia en el tiempo para que no, 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 te aburra. Hay que suplicar, ¿no? Pero sí que es verdad que, <laughs> que cocina muy bien. Lo dicho, alcalde, muchas gracias. Bueno, eh, señor Bill eh, no quiere atender a los medios de comunicación. Sí. Vamos a devolver conexión y en breve ya sí vamos a, a poder hablar con los miembros de la asociación y tenemos también otra entrevista pendiente. Lo dicho, en breve con más información desde la plaza de toros de Verja. con esta primera edición de la gran chotada. Hasta ahora...